Recién recibido la resolución por parte del vicegobernador. ¿Y qué consiste esta resolución? Bueno, es una resolución en la cual el Poder Legislativo adhiere al Día del Locutor Nacional con una adhesión para el Día de los Locutores de la provincia de Jujuy. Es algo realmente muy importante porque que desde primero Casa de Gobierno y ahora desde Legislatura revaloricen la función y la tarea que realizamos nosotros todos los días, nos hace muy bien y nos hace sentir de que somos ese eslabón fundamental de la comunicación para con la sociedad. O sea que a partir de este año 2024 queda establecido este 3 de julio como un reconocimiento también por parte de la legislatura al reconocimiento de la labor de los locutores jujeños. Totalmente, sí. Totalmente. Y esperamos que esto se vaya cristalizando con la ley del Colegio de Locutores y con la instauración y la habilitación del INCA, del Instituto Modelo de Comunicación Audiovisual. Bueno, hay muchas expectativas, profe Fabián Gorena, en este año, ¿no? Hay muchas depositadas y muy buenas porque no hacen más que ratificar la gran tarea, la gran labor que realizamos los locutores a través de nuestra voz, llevando y trayendo noticias, acercando a veces las no muy tan gratificantes, pero cuando lo hacemos con las buenas nos llena de placer y bueno, somos esa voz que entra a la casa y que a veces muchos no conocen, a pesar de las redes sociales, muchos no nos conocen porque recién lo veía que le decían a uno o dos, pero mira, no me digas que vos sos, bueno, seguimos manteniendo la magia de lo que es un medio de comunicación. Para reforzar un poquito del tema del instituto, ¿dónde iría a funcionar y cómo serían las clases? Funcionaríamos en el Colegio de Técnicos de Jujuy, sí, en la calle José de la Iglesia, y los horarios serían de 14 a 19, 19 cuando se estudian, sí, pero si no es de 14 a 17:30. Ese es el horario de las aulas, porque además tenemos, sí, lo que es el salón de actos que tiene el Colegio de Técnicos, que son muy cómodas las instalaciones. Sí. Bueno, y ahí es donde vamos a estar desarrollando nuestras tareas. ¿Y ya hay una fecha, digamos, preinscripción tentativa más o menos? Estamos esperando, somos, sí, muy respetuosos del Ministerio de Educación, sí, pero tenemos todo listo para subir en cuanto nos den la resolución, sí, que calculamos que es mañana, sí, mañana o pasado. Subimos todos a las redes y ahí vamos a estar compartiendo toda la información. Gracias, profe. Gracias a vos. Gracias.